Hola, el día de hoy en el taller Creando mi juguete realizaremos un juguete tradicional mexicano llamado Valero. Es un juguete que jugaban nuestros abuelitos y abuelitas. Lo vamos a elaborar con materiales reciclados. El material que vamos a ocupar es una botella de PET, una pelotita o algún objeto pequeño como este, que es un sacapuntas que ya no funciona. Unas hojas recicladas para decorar y algunas calcomanías, si es que tienes. También un hilo o un estambre o lo que tengas en casa. A la botella de PET la vamos a dividir a la mitad. Para esto le puedes decir a un adulto que te ayude. Ten mucho cuidado. Tomas una mitad de la botella y en el fondo vamos a hacer un pequeño hoyito. No sé si lo pueden ver. Ahí está. Ese pequeño hoyito. Ahí vamos a meter una parte del hilo. Lo metemos y así nos queda. Debemos hacer un nudo en el extremo que está adentro de la botella. Procuremos hacer un nudo muy grande para que no se salga por el hoyito. Cuando esté listo tu nudo, jala el hilo y prueba que no se salga de la botella. Bien, no se sale. Posteriormente vamos a cortar aproximadamente unos 40 centímetros de hilo, que sería esto. Y aquí vamos a cortarlo. Pero en este extremo vamos a amarrar el sacapuntas o la pelotita que hayamos encontrado. Yo usaré mi sacapuntas. Ya que está bien amarrado, ahora sí, vamos a decorar. Como a mí me gustan las figuras geométricas, intentaré hacer algunas. Ya que tenemos nuestras figuras, las vamos a pegar alrededor de nuestra botella. Cuando hayas pegado tus figuras, puedes utilizar tus calcomanías o colores o plumones. Como yo tenía solo las hojas y algunas calcomanías, se van a convertir en unos monstruos geométricos. Y así quedaron mis monstruos. Y con esto queda listo nuestro Valero. ¿Sabes cómo se juega? Te voy a enseñar. Vas a agarrar nuestro vasito de PET y con el movimiento debemos hacer caer, en este caso, nuestro sacapuntas adentro, pero sin usar la otra mano. Y tiene que ser así. Con la otra botella de PET puedes hacer otro Valero. Y este puede ser para otro integrante de tu familia. Incluso puedes hacer torneos con tu familia para ver quién hace más puntos con su Valero. Recuerda utilizar materiales reciclados. De esta manera ayudamos a nuestro planeta para que no haya tanta basura y podamos realizar nuestros propios juguetes y la pasemos increíble con cada integrante de nuestra familia. Para decorarlo, el límite es tu imaginación. Aquí tienes algunas opciones. Mira.
Mándanos las fotos de cómo quedaron tus baleros y cuéntanos quién de tu familia fue el ganador. Nos vemos la próxima. Bye.